Uno de los momentos más dramáticos de la película El Padrino es cuando el patriarca de la familia, Don Vito Corleone, es brutalmente baleado mientras compraba naranjas. Este momento es particularmente delicado, ya que su muerte simbolizaría inevitablemente el declive de la familia. Este atentado fue claramente organizado por Solozzo en respuesta al rechazo de Vito de apoyar el negocio de narcóticos en la ciudad. Para Santino, hijo de Vito, queda claro que el atentado solo fue posible debido a la vulnerabilidad en la seguridad de su padre. Vito quedó indefenso en ese momento porque su chofer y guardaespaldas, Pauli, no había ido a trabajar ese día, dejando al incompetente Fredo en su lugar. Pero aún quedaba una duda. En el supuesto de que Pauli hubiese traicionado realmente a la familia, ¿lo habría hecho por iniciativa propia o siguiendo órdenes de su superior, Clemenza? En este video, exploraremos escenas que fueron eliminadas de la versión original de la película para entender cómo Sony identificó al auténtico traidor. A pesar del poco tiempo en pantalla del personaje de Pauli Gatto en la película, su presencia es importante para el desarrollo de la trama. Paolo Gatto era uno de los secuaces de Clemenza y trabajaba como conductor personal de Vito Corleone. Se acercó a la familia cuando estudió en la misma escuela que Michael, convirtiéndose luego en uno de los soldados más cercanos a Clemenza. Según el libro de Mario Puzo, Pauli tenía un historial impecable. Provenía de una familia siciliana y había crecido en el mismo vecindario que los niños Corleone. Cuando se unió a los negocios de la familia, fue sometido a pruebas y aprobado. Y después de haber demostrado su valía, comenzó a recibir una parte de las apuestas en el libro de apuestas del East Side y una parte de la lista de pagos de los sindicatos. Clemenza sabía que Pauli complementaba sus ingresos con algunos robos por su cuenta, lo que iba en contra de las reglas de la familia, pero esto no se consideraba algo grave. Él fue uno de los que se vengaron de los hombres que golpearon a la hija de Bonasera, lo que aumentó aún más su respeto en la familia. Desde el principio de la película, vemos un lado muy fuerte en la personalidad de Pauli. La avaricia, al calcular cuánto dinero la novia ya había recibido como regalo. Él insinúa claramente que, si la boda no fuera de una Corleone, intentaría robar ese dinero. Sin embargo, su avaricia lo convirtió en una presa fácil para Solozzo, quien le ofreció una gran compensación financiera si lograban sacar a Vito del poder. Sony notó rápidamente la ausencia de Pauli en el día del atentado a Vito y no creyó que fuera una mera coincidencia. Sin embargo, necesitaba entender si Clemenza también estaba involucrado en esto, ya que él era el jefe directo de Pauli. En una de las escenas eliminadas de la película, Sony convoca a Tessio después del atentado y le pide que reclute a 50 hombres de confianza para proteger la mansión de la familia. Tessio pregunta si también debe involucrar a los hombres de Clemenza, pero Sony lo niega enfáticamente. What about Clemenza's regime? No, no, I don't want to use Clemenza's people right now, right? All right. All right. En otra parte de la escena, Sony recibe una llamada de un contacto en la compañía telefónica, confirmando que, en los días en que estuvo enfermo, Pauli recibió varias llamadas de los hombres de Solozzo desde un teléfono público frente a la oficina de los Corleone. Con esto, se comprobó quién era el traidor. Sony luego instruye a Clemenza a eliminar a Pauli lo más rápido posible. Al día siguiente, Clemenza recluta a un novato llamado Rocco Lampone para que lo ayude a realizar la tarea. Esto sería la iniciación de Rocco en la familia, lo que lo haría ganar la confianza de los Corleone en el futuro. Clemenza y Rocco llevan a Pauli a dar un paseo por la ciudad, bajo el pretexto de buscar un apartamento donde los soldados pudieran esconderse durante la guerra que está por comenzar. Cuando las familias entran en guerra entre sí, es común que los soldados se escondan en apartamentos alquilados, durmiendo en colchones para que la policía y los enemigos no sepan dónde están. Esto se conoce como ir a los colchones en la jerga de la mafia. Y esto despertó el interés de Pauli, ya que imaginó cuánto dinero valdría esta valiosa información para Solozzo.
visitan varios lugares de la ciudad para que Pauli no sospeche nada. Clemenza incluso finge hacer una llamada a Sony como parte del disfraz. Hey, talk my ear off. We gotta go back to Long Beach. You got another job for us. Well, what do you think? You're gonna get that last place we saw? I don't know. What do you gotta know now? I don't gotta know nothing. All right, drive the car and watch where you go. Hasta que en un momento dado, Clemenza pide detener el automóvil, alegando que necesita vaciar la vejiga. Es entonces cuando Rocco Lampone le dispara 3 veces en la nuca a Pauli. Abandonan el automóvil, el arma y el cuerpo, dejándolo para que sea encontrado como una advertencia pública de que la familia no se debilitó después del atentado y que cualquier traidor será eliminado. También sirvió para mostrarle a Solozzo que su espía había sido descubierto rápidamente. El actor que interpretó a Pauli Gatto se llama Johnny Martino y, al igual que otros miembros del elenco, también tenía conexiones con la mafia real. Johnny era sobrino de Lucky Luciano, uno de los grandes jefes de la mafia de Nueva York. Otro punto interesante es que, en principio, algunos actores hicieron pruebas para interpretar al personaje de Pauli Gatto, incluido un desconocido Sylvester Stallone, que fue rechazado. Años después, protagonizó su propia película, Rocky, en la que también participaron 2 actores de El Padrino, Talia Shire y Joe Spinell. La escena de la eliminación de Pauli Gatto se destaca en el primer filme por varias razones notables. En primer lugar, ilustra de manera vívida la implacable frialdad de los mafiosos al eliminar a alguien, tratando el acto con una naturalidad equivalente a un paseo por la ciudad o comprar un dulce siciliano para la esposa. En segundo lugar, esta escena establece claramente, incluso antes de llegar a la mitad de la película, que la traición dentro de la familia mafiosa es un acto imperdonable e inaceptable. En el mundo de la mafia, la traición se considera el peor de los pecados y se trata con extrema brutalidad. La lealtad es la piedra angular de la estructura de la mafia y cualquier acto de traición se ve como una ruptura implacable de esa confianza. Los individuos que osan traicionar a sus familias mafiosas son etiquetados despectivamente como ratas y se enfrentan a un destino ineludible de muerte cierta. La venganza es implacable y rápida, sin espacio para el arrepentimiento. El temor a la represalia mantiene a los miembros en línea y sirve como un recordatorio constante de que la traición nunca es tolerada en el mundo implacable y sombrío de la mafia. En los próximos videos, veremos cómo este concepto explicará varios otros momentos de la trilogía. En este canal, publicamos videos que te ofrecen una comprensión más profunda de las curiosidades y detalles sutiles que quizás no percibiste al ver las 3 películas de El Padrino. Por ello, te invitamos a seguirnos para recibir notificaciones de nuestros próximos contenidos y así asegurarte de no perderte ningún aspecto fascinante de esta icónica saga.